Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Batallón Cibernético. Les saludo afectuosamente a su amigo y su hermano Gerardo Ortiz. Bien, en esta ocasión es un video rápido, solamente para invitarles esta noche, en punto de las 9 de la noche, hora de México, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, California, para abordar el tema acerca de lo suscitado el día de hoy en esa conferencia de prensa vergonzosa, penosa, que realizó el esposo de la delincuente confesa Xochitl Martín, de nombre Sharim Guzmán, donde se notó tatamudeando, muy torpe al momento de exponer, pues un discurso donde se supone debería de haber estudiado y de algunos solos minutos enfrente de los reporteros que estaban asistiendo sus quejas. Pero bueno, esa es una parte, vamos a abordar distintos subtemas, porque hay mucho de qué hablar de esas falsas acusaciones sin sustento. Como usted puede ver en la imagen que estamos presentando en esta invitación, pues está viendo que ahora Xochitl y Sharim están contra la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto. Es muy importante, y como algo de introducción, es muy importante recalcar todas las falsas acusaciones tanto hace la señora diputada Adriana Dávila Fernández junto con Sharim Guzmán, quien también cabe señalar, y vamos a tocar ese punto, que él fue militante del Partido Acción Nacional en el estado de Baja California, me parece, si mal no recuerdo, en Ensenada. Entonces vamos a también a señalizar eso, varios puntos, también algo de asuntos legales, lo que no pudo sustentar en la denuncia de Sharim Guzmán, pues ahora lo quiere hacer mediante, pues qué diríamos, la presión mediática, la presión de los medios de comunicación, tratando de a fuerzas encontrar elementos donde no los hay. No permiten ellos aceptar lo que no pudieron comprobar en los tribunales. Y ahora, de una manera pues muy mañosa, por así decirlo, tratan de hacer esa presión mediática en complicidad unos a otros entre Sharim Guzmán y la diputada Adriana Dávila Fernández. Entonces, en punto de las 9 de la noche, hora de México, 7 de la noche, hora de Los Ángeles, California, los esperamos en el canal Lo Real y Verdadero, que va conducido por nuestro hermano Moisés García Lemus, y que vamos a estar varios panelistas para analizar esta bochornosa rueda de prensa que realizó, que más bien parece pues diferencias políticas. Todo este asunto se ha politizado, va tomando un rumbo claramente en atacar al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y también señalar para aquellos mentirosos que decían que las cuentas se habían congelado y luego se habían descongelado, y luego que a las horas se habían descongelado, pues nosotros nos vamos a enganchar realmente, porque hay medios amarillistas que transmiten lo que quieran. El día de mañana pueden transmitir otra mentira más, cuando sabemos que estos asuntos no se litigan en los medios de comunicación, sino que tienen su dependencia, donde se debe de recurrir para demostrar los señalamientos, en este caso en los tribunales. Entonces, los acompañamos cordialmente, y aquí vamos a estar exponiendo los enlaces para que usted se le facilite entrar al canal Lo Real y Verdadero. Dios les bendiga y Dios les guarde.